Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a iniciar un nuevo live. Vamos a iniciar una nueva conversación. En el día de hoy conversaré con Paco Rodríguez Ortega, con Paco Ortega, de la ciudad de Río Cuarto, de Córdoba. Él es un artista visual, así que ahí justamente se conectó Paco. Así que ahora mismo lo voy a invitar a transmitir juntos. Un segundo, lo invito. Ahí va la invitación. Y tengo que tocar OK y ya va a aparecer abajo mío. Y cuando eso sucede, ahí está. ¿Cómo va? Te tenés que dar vuelta el teléfono. Ahí estás. ¿Cómo estás? Bien. Hola. Hola, ¿cómo va? Bien, bien, un gusto, gracias por la entrevista. De nada. ¿Cómo fue el día de hoy en Río Cuarto? ¿Frío? Fresco, frío, muy frío por la mañana, pero ahora se puso lindo. Cuando el sol está lindo, viste, algo templa. Igual se va el sol y ya está fresco. Bueno, sí, Río Cuarto, cuando hoy no hay viento, pero generalmente los inviernos, junio o julio, suele ser frío. Bien. Mucha gente me habló del viento de Río Cuarto. ¿Es muy ventosa? ¿Es tan así? No es de vientos tan fuertes, algunos días sí, pero sí que no frena, digamos, es un viento de 6, 7 meses, de los 12 del año tenemos viento, digamos. ¿En serio? ¿Tanto? ¡Wow! Sí, es una ciudad de brisas, no te olvides que estamos en el medio del descampado, porque el cordón montañoso de Comechingones es paralelo, digamos, entonces se produce todo un canal de viento norte-sur ahí que estamos al medio. Bien, claro, y ya estás como a un paso del río Colorado para la Patagonia también. Sí, no, pero hay bastantes kilómetros para eso. Bueno, pero ya están como en camino. Ya se Sí, están sí, sí. ¿Y cómo estuvo hoy Perdón. tu día? ¿Y hoy cómo estuvo tu día laboral? ¿Qué has hecho hoy? Yo hoy estoy terminando de preparar unas bases de unos papeles chiquititos de 22 por 16, que son como unas acuarelas, en realidad son falsas acuarelas, son las laburo con acrílico bien líquido y le da una transparencia muy linda. La Bien. diferencia que tiene con la acuarela es que la acuarela, siempre que vos la humedeces, Sí. en alguna medida revive en el papel. En cambio, el acrílico, una vez que se seca, te produce transparencias más limpias que la acuarela. Bien. Eso, entonces, por eso. ¿Y estos qué son? Sí. ¿Estos bocetos qué son? No, esos son dibujitos en tinta, con plumín y tinta o bolígrafos de Sí. esos que tienen las tintas de gel, eso. Son más chiquitos aún. O sea, mi Bien. tarea cotidiana es un poco siempre trabajar tanto a la noche como a la mañana en el departamento, que es a 6, 7 cuadras del atelier. Yo laburo con Bien. trabajos en formatos muy chicos, formatos muy chicos. Y Bien. después esas ideas que se acumulan las voy llevando después a papeles, en Bien. tintas, carbones y también con óleo. Mi material, digamos, entre comillas, más predilecto y más, Es el óleo. digamos, elevado para mí es el óleo, porque me sigue produciendo dificultades. Bien. Y estos bocetos, ¿no? ¿Son cotidianos o un momento decís, bueno, quiero preparar tal cosa y empiezas por el boceto o el boceto es una cuestión cotidiana rápida que puede ser o no la obra después? ¿Sos de Está buena la bocetar? pregunta. Yo en realidad no hago bocetos. Lo que hago es dibujar de manera compulsiva en distintas escalas. Generalmente estas escalas chiquitas me permiten desarrollar una posible idea, digamos. A partir de una idea empiezan a haber hermanos de ese dibujo anterior y entonces casi, casi que si los amontonás y los pones en movimiento podría ser un personaje, digamos, un biombo, Bien. cuerpo, torso que en movimiento podría estar como trasladándose, pero no hay una idea, digamos, yo detesto bastante del arte conceptual esta idea de De partir de una preconcebido. idea. O sea, Bien. en todo caso, lo que no quita que trabajo con ideas, lógicamente, Sí, pero que son sí. ideas más, probablemente más sustanciales, ligadas a lo emocional, a lo que es la raíz de mi trabajo siempre. Bien, ¿y qué diferencia hay entre un boceto y un dibujo, como dijiste, repetitivo, no, un dibujo compulsivo?
Sí, compulsivo, así. Bueno, lo que pasa es que a mí en sí, más allá del resultado que se produce con la imagen que uno presenta, es el propio contacto con el material, ya sea el óleo, el carbón en los dedos, el plumín cuando hace ruido, ese sonido, digamos, el contacto físico con el material ya me produce una emoción. Bien. Que creo que se relaciona también en ese hacer con la imagen que después hago. Bien. Esta es una tinta de 40 por Sí. 35. Contanos, bueno, siempre hay como telas, ¿no? Siempre hay como una telaraña en tus cosas, tus obras. Contanos algo de esta. Mira, ese trabajo es viejo, es del 2001-2002, Sí, y 2002 dice ahí. claro, viste, mira, me acordaba de esa época más o menos. O sea que ya tiene muchísimos años, pero fue un trabajo que fue predecesor o antes, se adelantó casi 20 años a lo que yo estoy trabajando ahora. Entonces, por eso lo incorporé en el Instagram, que es donde yo pongo obras que son más de la actualidad de estos últimos años y que están ligadas a una intencionalidad estética que es ya más de lo figurativo, pero no la línea inicial mía, que fue más un figurativo expresionista clásico, sino Bien. que está más derivado a lo estructural, a una construcción de esa representación. Bien, acá tenemos algo más nuevo, el 16, en el Sí, eso Metauto. es como uno de los últimos cuadros de una serie que se llama Intihuasi. Acá cerquita de Río Cuarto hay un cerro que se llama Intihuasi que tiene pinturas rupestres. Y esas Bien. pinturas rupestres, en alguna medida, fueron insuficientes para mi creatividad y después a partir de esa necesidad surgieron varios cuadros. Y acá esta sería más como una composición con ramas, maderas, ¿no? Este ya es, bueno, esto es un atril, ¿no? Claro, parece un cuerpo humano que es similar a un caballete, un atril de pintor, que Bien. después me di cuenta que parecía eso, pero la idea no era que sea un atril. Bien. ¿Y por qué estás con esta temática? Contanos por qué estás buscando, si hay como un... Mirá, la respuesta no la tengo. Lo que sí creo, Bien. por lo que creo Ahí está, ¿eh? por Como... análisis, un análisis posterior al hacer, este último tiempo, después de mi muestra que yo llamé Vestigios, Sí, está más abajo. claro, hice hace poquito una muestra en el Palacio Municipal que se transformó en Galería de Arte hace unos años en Río Cuarto, es un espacio muy grande, entonces me permitió presentar una serie de unos 30 trabajos de unos Acá. 50, más o menos. Bueno, ahí hay varios de esos cuadros, son del 2016, olvidados en el depósito, digamos, y retocados en el 2021. Los retoques Ah. fueron básicamente limpiezas, o sea, yo tapar partes, reconstruir áreas, y trato de hacerlo de una manera en la que no se perciban lo posible esos remiendos. Pero bueno, los vestigios, digamos, son como acumulaciones de distintas épocas de mi trabajo, que en principio hace 30 años casi empezaron siendo muy figurativos, en una línea Bien. más, te diría, alonsiana, o Egon Schiele, Bacon, con un dejo del barroco también, o sea, el fanatismo mío por la figura humana empieza ahí. Y después con los años, despacito se fue desmantelando eso de carnaduras y fue mostrando las estructuras nomás, los Bien. elementos, el andamiaje estructural de esos cuerpos, y en la actualidad ya lo trabajo básicamente de manera más consciente a eso. Ya me Bien. interesa, claro, trato de que la estructura misma y la forma de laburar reaccione en el espectador como si tuviera las carnaduras, digamos. Bien. Y en un momento dijiste, bueno, esta cuestión, más de una idea, es una emoción o un sentimiento. Y bueno, esto siempre lo pregunto porque me interesa a mí, porque a veces me sucede. Pero bueno, Sí. cuando vos creás algo en el pasado y después lo agarrás, ¿no? Lo tomás de vuelta, lo vas a intervenir de vuelta, muchas veces interviene muchas veces, Sí. ¿te conectás fácilmente a esa emoción que inicialmente la trabajaste? ¿O es otra Mira. emoción nueva que tapa a la vieja? ¿O realmente no sé cómo te conectás a lo mismo que sentiste hace 3 o 5 años? Mira,
En cuanto a la idea formal, me resultó fácil porque de alguna manera, variando un poquito la forma de presentar imágenes, el sistema ya de hace unos 8 o 10 años es que todas las imágenes se presentan a través de esta construcción de ramas o de lo orgánico. Entonces, en términos de idea, me resultó más o menos fácil. En términos de sensibilidad plástica, de agregar el color, de borrar y demás, uno ya no es el que era hace 5 años. No. Incluso el abordaje del temperamento, hay muchas cosas que cambian. Entonces, ahí es donde trato un poco de conectarme con la sensación, de acuerdo a que el cuadro me indica qué texturas hay, cómo me puedo subir a eso. Algunas veces puedo y otras veces directamente el cuadro me invalida, no me cierra las puertas y no puedo entrar. Trato de ser honesto. Ya pensás, bueno, ya estás listo. Esto es cuando decís, bueno, lo terminé, está terminado. Sí. No, además eran obras que en este caso eran todos cuadros ya terminados, que en alguna medida los remiendos fueron agregar pintura, pero pintura que tapa elementos visuales, como decir, bueno, con un rojo de fondo tapo toda una estructura que parece ser una ala, que responde a una simetría, que ahora prefiero que sea asimétrico. Bueno, construcciones más formales. Bien. ¿Y los colores? ¿Cómo me dejas la paleta de colores? Mirá, a mí me encanta el uso del color y me fascina Pettoruti, por ejemplo, por colores. Sí. He estudiado mucho la paleta de Pettoruti, todo lo que puedo, digamos. Pero yo no sé, pero no me considero un pintor que utiliza mucho el color en estridencia. Evito esa estridencia, esa saturación de color, y siempre lo subordino a los grises. Entonces agarro un color de base, en ese caso, por ejemplo, el cuadro verde, ¿ves? Entonces elaboro distintas escalas de iluminación de un verde musgo, un verde azulado, un verde agrisado, y tengo la totalidad del cuadro preferentemente en un monocromo, porque le doy prioridad a la forma en ese sentido. Entonces Bien. El color lo subordino, pero me gusta mucho trabajar el color. Sí, porque te animás bastante. Bueno, viste que muchas veces el artista como más contemporáneo le tiene un poco de miedo al color, ¿no? Como que siempre se basa en los celestes, en los mates, sí, ¿no? En el gris. Y no se anima ni al verde ni al amarillo, ¿no? El amarillo es muy difícil y no se anima, ¿no? Entonces, pero vos en este sentido sos como bastante amplio. Yo soy amplio en el color y amplio en las texturas, pero no trato de poner todas esas cuestiones en una sola obra. Bien. Entonces, si laburo, por ejemplo, más el color, la imagen va a ser más simbólica. Si laburo más la imagen, trabajo más las tramas, las texturas, pero mucho menos el color. Entonces, trato de dejar siempre elementos afuera de esas cuestiones, de ser sintético en lo posible. Y me gustaría llegar a un lugar de mayor vacío, todavía no puedo. Bien, bueno, este rojo está muy bueno, es como un rojo medio, una especie de cuitca, ¿no? Cuitca usa como este rojo. Claro, sí. ¿Y el público qué te dice cuando ve color o cuando no ve color? El público en general, cuando te das la devolución, ¿te devuelve con obras de con color o sin con color? ¿Cómo es eso, sabes? Es como sí, me pasa. Vos. Siento esto, que cuando, por ejemplo, en una exposición ven un cuadro rojo, el otro es gris, el otro es verde, la sensación del color en el espectador queda satisfecha. Pero cuando alguien, porque es como que esa paleta se abre en el conjunto, entonces el espectador no me demanda de alguna manera una necesidad de color porque está satisfecha en el grupo. Pero cuando, o si van al taller y ven varias obras, pero cuando se llevan de pronto un cuadro a su casa, el que tengo yo ahí atrás es predominantemente rojo, ¿eh? Está buenísimo. Entonces de pronto te empieza a pedir, empezás a necesitar a lo mejor la presencia de otro color cerca. Bueno, esa ausencia yo la uso en un sentido metafórico probablemente, porque a mí no me interesa ser un pintor que resuelve todo para que el espectador se lleve una idea concreta. Me interesa más de generarles preguntas. Bien. Y por último, ya empezamos con las preguntas que elegiste. ¿Es muy difícil trabajar el amarillo? Mira, el amarillo es complicado.
Porque el amarillo, viste que cada color primario tiene su propia iluminación. Entonces el rojo tiene una clave tonal intermedia, número 5, el azul está más cercano a los negros por naturaleza, a los oscuros, y el amarillo es muy cercano a la luz. Por ende, cualquiera que estudia un poco el color te va a decir de que el amarillo apenas lo tocas o lo moves, no tenés mucha amplitud para moverlo sin que se desnaturalice como amarillo. Porque un amarillo, apenas lo tocas al amarillo con rojo, ya se transformó en un naranja. Sí, un amarillo, no tiene término medio el amarillo, el famoso término medio. Yo encontré la posibilidad de poder abrir el amarillo a alguna variación de tonos, a una amplitud, a partir del ocre. Porque el ocre que ya es un tierra, mostaza, me permite, digamos, yo ya sé que la máxima oscuridad para mí de un amarillo sin que se desnaturalice es el ocre. Claro, cada ahí. Entonces vos al ocre, apenas lo tocas con azul ya se puso verde, apenas lo tocas con un poquito de negro es un verde cemento, apenas lo tocas con rojo se abre a los rosas. Entonces, bueno, algo, si tiene blanco además. Bueno, el tema del color es difícil el amarillo, los rojos es más sencillo. Sí, yo me acuerdo que en clase de pintura siempre, medio como que, bueno, en los primeros talleres nunca te hacen llevar amarillo, ¿no? Siempre te dicen los 4 o 5 colores y nunca está el amarillo. Y yo me acuerdo que yo siempre fui caprichoso y no llevaba el amarillo. Pero es muy difícil, porque es verdad, te descompagina, es muy fácil que te descompagine todo el amarillo. En realidad, el color es el color y el de al lado. Sí. Entonces, por ahí hablar de un color en un sentido, yo siempre, por ejemplo, vos ves el color en la paleta y es cómo trabaja en relación a la paleta. Y cuando lo pones en el cuadro, de pronto se modifica y es el mismo color. Entonces, es muy importante que la paleta en la que uno desarrolla lo que va a trasladar al cuadro, quizás esté más o menos limpia. No es mi caso, porque yo como trabajo con determinados colores que son los mismos, no hay problema de pisar en la paleta con tonos. Pero digamos, a los alumnos yo les recomiendo que siempre inicien la paleta, una paleta nueva, blanca, digamos, de Telgopor, aunque sea, porque usan la escala de color propia que van a trasladar al cuadro. Y lo que sí les recomiendo, que ahí es donde hay algún problema a veces, que es que la paleta es blanca porque es de Telgopor, pero yo suelo iniciar las obras o les indico que trabajen con grisallas, con un tono de base, de bastidor, para que el elemento gestual de una pincelada, en el caso de que no toca una pincelada con respecto a la otra, si deja un vacío, ese vacío juega como clave tonal, digamos, y no como el blanco se adelantaría. Sí. Entonces, cualquier tono blanco de un bastidor que no completas empieza a interferir como valor lumínico, digamos, entonces es complicado. Y si tenés que, bueno, el color siempre lo vas estudiando, aunque tengas 50 años de experiencia, siempre vas estudiando el color. Hoy, si tenés que estudiar algo, una tonalidad o algo, ¿qué se te ocurre agarrar? ¿Un lápiz acuarelable, una acuarela, un óleo, un acrílico? ¿Dónde investigas el color? Yo creo que el color es espiritual. No lo investigo. Yo no lo investigo al color. O sea, en algún momento te hablé de ejercicio o algo. No. Para mí el color es a veces yo voy al taller y lo que me llama es la necesidad de hacer un cuadro a partir de un verde X musgo. Entonces llego, claro, y tengo el bastidor a lo mejor ya listo con una base gris, pero ni siquiera sé cuál es la imagen. Entonces busco en esta parva de dibujitos que yo le llamo bocetos o estados iniciadores, así, y digo, a esta escala de bastidor quizás se adapta a esa sensación del verde que quiero pintar. Porque nunca me llega a mí, como posible autor, toda la información junta. Entonces yo desgloso. A veces inicio por una necesidad de color, otras veces por perseguir una forma, entonces directamente el trabajo puede ser un dibujo ampliado en otro material, o con carbonilla, o con tinta. Entonces, si es un problema de formas, a lo mejor ni siquiera me preocupo por el color. Bien, ¿y el material cómo lo vas decidiendo? Tinta, no, yo tengo tres materiales que son eje, que es la tinta china, básicamente, que me encanta el dibujo en tinta china, sus variables, las herramientas para poder aplicarlas.
Y después me gusta muchísimo también las carbonillas, el carbón, porque el carbón, yo uso el carbón en pedacitos muy chiquitos, y entonces voy dibujando y sombreando al mismo tiempo que se me rompe en la mano, y eso produce una sensación interesante. Bueno, en esa Bien, obra acá básicamente hay. es carbón sobre tela, y trato de no insistirlo mucho, es como si apretara rápido el gesto y decidiera que esa va esa línea vertical, que es la columna vertebral, y después lo fijo con spray, y después sí puedo traer, en ese caso hay una utilización un poco de óleo. Bien. Bueno, vamos a empezar. Yo te mandé 100 preguntas. Tienes que elegir 10. Bueno, ¿y cuál es la primera que has elegido? La primera era, escucha, dejé el cuadernito por ahí, yo te las envié. Un edificio que quiero de Río Cuarto, A o ver. de que quiero, digamos, de mi ciudad. Y me Sí. parece que la catedral, o sea, yo la catedral la he pintado varias veces a partir de unas fotos que salieron de la guía de la ciudad, la guía telefónica de la ciudad hace unos años. No lo vas a encontrar en Instagram, en Facebook está, pero en Instagram no. Y el cuadro que pinté. Y me Ah, generó, me gusta mucho esa idea de, esta. claro, esa es la Catedral de Río Cuarto, que está en perspectiva. Yo la he pintado no en perspectiva, sino siempre bien plana, de frente. Ahí. Así, casi, casi como esa foto. Bien. Bueno, lo que me gusta es la arquitectura propiamente dicha, ese toque medio barroco, las dos torres, campanarios. Y me gustó mucho descubrir que después se hizo un estudio de animensura hace un tiempo y la torre de la izquierda es 13 centímetros más alta que la de la derecha. Genial. Que es el Bueno, número que me gusta a mí, entonces. claro, bueno, es que antes se construía, ¿no? A ojo, ¿no? Hasta dónde se Y llegaba. Así que 13 centímetros más alta que la otra. sí. Ahí está. Algunos creen que es posiblemente el desnivel de la ciudad, porque está en la calle Constitución, al frente de la plaza, y tiene en esa parte de la ciudad una sutil subida, digamos. O sea, hacia la derecha quedaría el río, hacia la izquierda la ciudad va subiendo un poquito, hay como una loma sutil. Mirá vos, ahí está, esta es la plaza, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué cuando la dibujo? ¿Y por qué si dijiste, bueno, cuando la dibujo siempre la dibujo de frente? ¿Por qué? Porque la pienso como una construcción que tiene un elemento de vitalidad autónoma, independientemente de la representación simbólica. A mí que sea la catedral en sí no me genera ninguna diferencia, que sea, digamos, el Claro. recinto de la religión. Me gusta como objeto. Me parece Sí. que es el edificio más lindo que tiene la ciudad. Bien. ¿Y solés ingresar? Entro muy poco. Bien. ¿A un casamiento, algo de eso, una fiesta? Y hace mucho, sí, ya esos rituales también dejé de ir. Bien. Pasemos a la siguiente, a ver. Ah, Escucha, no me acuerdo, ¿verdad? ahí de la Busco un 20. cuadernito. Ahí de la. Ah, A ver. pará, buscala mejor. Es la 20. A ver si te digo cuál es la 20. Porque había anotado, porque son muchas, anoté algunas, ni siquiera hace falta que, si querés, las vemos, porque no hace falta que vayan en ese orden. Por eso, sí. Obra literaria, un edificio en Bilbao, obra pictórica, ¿qué La que vos quieras, la que más te guste. querés? Bueno, sé yo, ya que seguimos con la arquitectura, la obra en Bilbao, a mí me pude estar en Bilbao hace 3 años Qué lindo. y que yo no conocía esa parte de España y me sorprendió mucho el Museo Guggenheim. ¿Sí? Pero me sorprendió para bien la cuestión, mirá vos, ahí la cuestión más cerca. Yo tenía dudas de la parte técnica, estética del edificio. Me parecía, uno las ve así en fotos de lejos y pensé que eso era un montón de hojalata suelta, medio, no digo precario, pero no lo veía con la calidad que tiene cuando está cerca. Sí. Como que el material tiene un ensamble y una sensación de un tornasolado bello que cambia a cada minuto, depende del día incluso, rebota luces, brillos. Entonces me gustó mucho eso del museo, más que la construcción formal. Y el interior está buen, y el interior es muy bueno, la Sí, caja entré interior. 10 minutos al call, no pude ver la colección porque me salía el avión, me tenía que ir. Ah, ¿no viste la colección? No, no. Lástima. Sí, tremendo, porque sé que hay dos cuadros de Bacon que son bárbaros.
¿Y qué? ¿Tan poco tiempo estuviste en Bilbao? ¿Qué pasó? Porque en realidad sí, bueno, una situación ahí que al final llegué tarde, me llevó un amigo desde Cantabria y al final, bueno, no hice tiempo para ver el museo. Bien. ¿Y el aeropuerto qué te pareció de Bilbao? Sí, también interesante y también me gustó el aeropuerto de, bueno, Barajas, me parece muy lindo. Todos los aeropuertos en sí, me llamó mucho la atención uno del el de Frankfurt, que no conozco la ciudad, pero también en otro viaje. Había tenido que estar un rato frenado en Frankfurt y me sorprendió el aeropuerto de Frankfurt. Este es el de Bilbao, es chiquitito, pero bueno, es como un... Sí. Es de Calatrava, ¿no? Exactamente, sí, es muy lindo. Sí. Sí, me encanta Calatrava a mí. Bueno, el puente que cruzaste solamente del Guggenheim, el blanco, el torcidito, es de él. Claro. Yo me acuerdo que caminé como tres puentes más para cruzar por el de Calatrava. Pasamos a la siguiente. A ver, una obra pictórica. Dale. Hay tres que me encantan, porque una no podía, pero la que más me gusta es la única de las que no pude ver, digamos, de estas tres, que está en Colmar, que es un tríptico grande de Grunewald, Matías Grunewald. Matías, Grunewald. ¿cómo se Grunewald. escribe? Escribilo con G. Grunewald. Grunewald. Algo así. Es una crucifixión. Sí. ¿Y dónde está? Está en una iglesita en Colmar, me parece, ahí en Alemania, al límite cerca de Francia. Bien. ¿Y por qué pensaste en él? ¿Cómo? ¿Por qué pensaste en él? No, porque me encanta, he visto reproducciones y trato de cada vez que veo algún libro donde aparece, los tengo varios libritos de Grunewald solo para tratar de descubrir en al menos de memoria o suponer cuál es el tono justo, si es más hacia la paleta de los verdes o hacia la paleta de Acá los está. rojizos, eso. Ahí está. Este. Es terrible, sobre todo la escena del Cristo, me parece que es de lo más... A ver, ¿cómo te diría? Creíble y al mismo tiempo artificial. Para mí Sí, decime, el decime. arte... Sí, perdón que te interrumpí. No, no, decime, decime, dale. Sí. Que para mí lo que me llama la atención de esa obra es la potencia expresiva del personaje, pero también la sensación pictórica, la piel de la pintura, porque en el Museo del Prado hay otro Cristo de Grunewald más chico, que medirá 1,20 m, que es el mismo Cristo, y ahí pude detectar más o menos la sensibilidad del artista. Entonces supongo que eso mismo, otra escala, porque este cuadro es mucho más grande, debe ser pavoroso de ver, ¿viste? Los fenómenos de la Acá pintura me está. interesan, claro. Ahí está completo. Por eso lo busqué completo porque ahí está, está en el altar de Isenheim. Ahí está el Eso, dato, para el que quiera buscar. sí, ¿Y esto no lo viste ¿Ah? nunca? No, Mirá qué lindo que es. sí, es impresionante, Más o menos, ¿es de qué época es? Sí, 1512, por sí, ahí. claro, de 1500. Ahí está. Además, es un retablo que tiene varias etapas, se pliega y se van saliendo otras etapas de distintas. Son como cuatro cuadros en un bloque, en un compacto, es como un relato bíblico de distintas épocas. Pero Bien. bueno, a mí me interesa mucho estrictamente la composición y demás. De hecho, hay un cuadro, hay un tríptico muy importante de Francis Bacon, Sí. que ¿Cuál? es, creo, uno que se llama Tres figuras al pie de la crucifixión, de los años 44, por ahí, de Francis Bacon, rojo. Y creo que él se inspiró en las figuras laterales de este cuadro para hacer este cuadro. Trípticos. Acá está, tres estudios para... A ver, ¿cuál es? Ah, claro, sí, este. Este. ¿Te das cuenta? Sí. Es hermoso también. Bueno, ese es posterior. En realidad yo te hablo del anterior. El primer cuadro importante de Francis Bacon, que es un tríptico que ¿No se es llama Tres este? figuras al pie de la crucifixión. Ah. No, no es ese. No, no, no es este.
Pero ese es tremendo también. Sí, está de Guggenheim, mira, Bilbao. Claro, ese es el que quería ver, el caso. Sí. Porque puse tres estudios para una crucifixión. ¿De qué año es? El que yo te digo del 44, 1944. A ver. ¿Y te has cruzado con alguna vez con algún bacon? Sí, pude ver varios. Pude ver varios. Me hubiese gustado ver la retrospectiva que se hizo grande en el Museo del Prado en 2009, que esa no la pude ver. Uy, decía maravilloso eso. Eso me hubiese encantado, la verdad que sí. Pero sí pude ver, tuve la suerte de ver Giacometti en el Museo del Prado, que era una exposición de todas las esculturas de él, o gran parte de las principales, aggiornadas en la colección misma del museo, y muy bien instaladas, porque tenían de alguna manera referencia o correspondencia con lo que había en cada sala, digamos. Entonces estaba Bien. buenísimo. ¿Y otra de él que te acuerdas ahora, que hayas visto? Bueno, de Francis Bacon, pude ver la que está en el MoMA en Nueva York, la que está en el Thyssen en Madrid. Sí, qué lindo museo ese también. Sí. Nos falta, no, tendríamos que tener algo así, un Thyssen, un Prado acá, ¿no? Ahí está, mirá. Sí. Qué Bueno, lindo. como museo en sí, el Malba me parece que es un muy lindo museo, como museo, y la colección es Sí, hermosa. es hermosa, sí. Sí, me parece que es bárbaro. La colección del Malba, la colección del Museo Nacional de Bellas Artes es muy relevante, la verdad que también hay que Sí. sacarse el sombrero. Ha habido en una época de Argentina coleccionistas que valoraron bien lo que había que tener, digamos. Y Sí. bueno, Ahí está muy está. bien. Y después eso se fue cortando, ¿viste? Lamentablemente el país cambió tanto. Bueno, también la tuvimos también en forma privada, también la tuvimos a Amalia Fortabat, que su museo, su fundación es increíble. Y Pero Clea yo noto también. despareja. Yo la noto, la colección de Fortabat es buenísima, pero la noto más despareja que al Malba, Sí. obviamente, que al Museo Nacional de Arte. Como que tiene de pronto un Turner y después pasa, como Ah, dice, del Warhol. el Turner y el Bruegel son museos que podrían estar en cualquier museo del mundo, digamos, de estos principales. Sí, yo creo que también, bueno, Constantini, lo que, por lo menos lo que hace en Malba, él sabe que tiene el tema Latinoamérica, ¿no? Entonces, como que tiene un tema. En cambio, capaz, Fortabat no tenía como un tema. Le compraba lo que a él ya le gustaba, ¿no? Que es Claro, maravilloso. Pero bueno, tiene más exacto. una cuestión de gusto, ¿no? Como una cuestión estética de ella. Por Y supuesto, Clem, aparte. y después está Clem, ¿no? Pero Clem es todo pop. Pero también mezcla Sí. mucho, pero es muy lindo Y eso. de los otros pintores que no quiero dejar de hablar, que es el que, porque yo te dije que me gustaba Grinevald, pero aparte hay una obra que es la de Rembrandt, del buey desollado, para mí fue muy significativa. En lo personal es un cuadro. Rembrandt, ¿cómo se llama? Sí, ¿Desgollado? es un buey, el buey desollado, es una obra que está en el Museo del Louvre, no muy grande. Acá está. Que no la vi esta, no la conocía. Sí, hay dos versiones. ¿Esta? Porque Esa, esa. después vi abajo está la de Bacon, está abajo. Claro. Ahí me aparece la de Sí, Bacon. después está el de Bacon y después el de la izquierda es de Soutine, Sí. Soutine, Qué lindo que es. Soutine. Pero obviamente que si vos lo ves, yo no termino de descifrar en lo personal si tiene que ver con algún recuerdo lejano. Yo era muy chiquito, la única vez que no viví en Río Cuarto fue en Santiago del Estero, ¿viste? Y mi papá bajó un ratito a hablar con un amigo en un frigorífico y a los 4 o 5 años yo presencié el proceso de cómo mataban una vaca con un palo en la cabeza y después cómo la colgaban del tendón de Aquiles. Y a mí eso me marcó, y por suerte no me marcó en un sentido negativo, sino que siempre me pareció maravilloso lo que le pasa al fenómeno de lo interno, de las formas biológicas, digamos. Entonces, Sí, cuando vi ahí este está. cuadro en el Museo del Louvre, instantáneamente me llevó a ese lugar de la niñez de ver en el frigorífico eso. La luz, ¿no? Qué maravillosa que es la luz. Es la luz como ilumina las entrañas del buey, ¿no? Además,
Además, tratándose de Rembrandt, yo creo que él tiene que haber en algún momento intentado hacer ahí una analogía de lo que es la crucifixión de Cristo Con la vaca. con una vaca, claro, me parece, por algo Con que la también. mujer, y la mujer Sí. arrodillada al fin de la luz, ¿no? Sí, Limpiando sí, la sí. No, sangre, la víscera. es impresionante. Bueno, si vos ves en la serie de Vestigios de mi exposición, hay un cuadro que yo lo hice a propósito a partir de la idea de este cuadro, digamos. Ah, mira Es un vos. cuadro. Claro, y Es un este. cuadro. Y Bacon, Claro. Bacon siempre usa, bueno, Bacon siempre hizo esto, ¿no? Como de trasladar las obras clásicas o las particulares de él con un personaje Sí. suyo, ¿no? Él siempre hizo esto. Claro, y Porque... acá en la Argentina el que hizo bastante eso es Carlos Alonso. Claro, con Van Gogh lo hacía principalmente. Sí, que hizo la serie de esa, Pintor Caminante, y después Visita Guiada, en los años que él estuvo Sí. en Europa exiliado, trabajaba con la confrontación de personas o figuras de su entorno familiar, como si estuvieran yendo a un museo y ahí hace citas de otros cuadros. Es lindo este también. Claro, ese es de Soutine. Sí, ahí está. Rembrandt es como el rey, ¿no? Pero... Sí. Y después, bueno, el tercer cuadro que a mí me gusta, así como en la nómina de esos tres que tienen esa tónica de drama, es el Guernica. Bueno, pero a diferencia de esto, es, podemos decir como el Guernica es una lavada, ¿no? Es como... está por otro lado, ¿no? La agresión, Sí. pero... ¿Y te acordás? A mí me gusta preguntar lo mismo. ¿Cómo llegaste al Guernica? ¿Estabas caminando por la Reina Sofía? ¿Por dónde? ¿Cómo entraste? Vos sabés que me pareció, porque yo obviamente cuando voy al Reina Sofía tenía una urgencia por ir al Guernica y entonces le erré de piso, entendí mal en cuál de los dos pisos estaba, qué sé yo, y me pasé las salas una tras otra rápido, ver cómo llegaba al Guernica, resultado estaba en el piso equivocado y entonces después me pasó a la inversa, porque fue tantos cuadros buenos que vi en esos otros pisos. Que estuve en el Guernica un rato, pero como que bajé después a revisar todo el museo. Bueno, eso me pasó. Pero fue una sensación muy emocionante. Además que Guernica, a mí me sorprendió la parte técnica, Ah, más la de que la atrás. composición. Claro, porque uno, cuando vos estás al frente del cuadro, que mide 8 metros de ancho, 7 y pico, ves qué partes él laburó, sobre todo en el rostro del toro, en el caballo, en alguna parte de la pierna a la derecha, es el color, ese color beige, así amarronadito, es el color de la tela y el dibujo de la carbonilla. Y después tiene cosas interesantes en los grises, que hay grises verdaderamente preparados, con la unión de negro y blanco para llegar al tono que él quería, y hay otros grises que son por transparencia. Claro. Que serían, por ejemplo, áreas donde él en un momento pintó un Ahora. bloque negro y después decidió aclararlo y puso blanco. Y entonces se produce una transparencia real, digamos. Entonces está el fenómeno de la transparencia ficticia y la transparencia real. Más allá de la fenomenología, creo, Claro. estética, es bárbaro. Es genial. Ah, entonces, en un Sí. punto, porque yo cuando estuve, me prometí... bueno, siempre cuando iba a los museos me prometía no mirar el mapita, no quería como no quería ir viste que a veces vas al museo y te dicen dónde están las cinco o cuatro obras, entonces la gente va directamente por el recorrido para verlas. Entonces dije, no, prefiero no verlas o perdérmelas, pero me las quiero encontrar yo, porque si no, no disfrutás nada. Y te Entonces, pasó eso. claro, entonces me acuerdo que estaba caminando por la Reina Sofía, ya estaba en un sueño, y de golpe entro en una sala. Y lo veo ahí en el fondo y claro, dije, acá estás. Y no Sí. la podía creer. Y es muy lindo tú, como ese sentido de, ah, vos sos, ¿no? Me gustaba eso. No, a mí me sorprendió además lo que la obra revela en términos de verdad, quizá. Por ejemplo, había un señor que estaba con su mujer en la sala de Dalí, unas salas dos antes del Guernica, y el tipo le dice a la mujer, pues has visto esto, verdaderamente es una obra, no sé qué, y sopló así, ¿viste? Pero cuando después yo estaba viendo el Guernica, el mismo viejo se
para el lado, ¿sí? Y empezó a despotricar, y estuvo 15 minutos hablando, ¿viste? Genial, entonces yo agarré y le dije, mire señor, usted deje de quejarse con el Guernica, porque esto es una obra de arte, lo otro, a lo mejor es un buen cuadro. Pues, ¿qué me estás diciendo? Claro, le digo, sí, una obra de arte, a usted le despertó el enojo hace 15 minutos, que eso no se deja de quejar. En el otro cuadro le dijo que estaba lindo nomás. Entonces, ahí es donde te das cuenta que entre esa diferencia entre lo sublime de una obra y lo pasatista. Porque bueno, a mí también lo que me gustaba, eso me pasó en otro, no me acuerdo dónde fue, pero había como dos parejas, una pareja, que estaba como corriendo por el museo, ¿no? Entonces, tipo, estaban a las corridas. Y estaban buscando una obra, una de Richard. Entonces, sí. Que genial, Richard. Y yo en ese momento no sabía quién era. Entonces, ¿qué era Richter? Claro. Entonces, yo escuché y estaban como, y hablaban en otro idioma, pero estaban como muy arriba. Entonces, yo los sigo. No, me empecé a perseguir, es que están buscando estos locos de mierda. Y bueno, y se pararon enfrente de esta sala de Richard y se quedaron durante 10 minutos. Y yo tenía ganas, sí, de decirle gracias, no sé, en alemán, de decirle tan algo, ¿viste? Así que, pero bueno, esas son las experiencias de los museos que son buenísimas. Sí, viajar. A mí me ha nutrido la pintura tanto la posibilidad de hacer estos viajes, que no han sido tantos tampoco, pero yo los viví de una intensidad tan fuerte que para mí son casi el eje de mi vida en muchos aspectos. Pero después también estos últimos años la observación de la naturaleza, me doy cuenta de que una vez superada esa necesidad de saciar esa ansiedad por ver las obras maestras, lo que me nutre mucho a mí es ver, por ejemplo, las manchas de humedad, cómo se caen las hojas de los árboles, cómo un río pega en una piedra y se produce un flujo específico. Entonces, y ahí hay quizá una vuelta a tratar de entender algo de lo que ya decía Leonardo da Vinci en el Tratado de la Pintura, ¿viste? Leonardo era un tipo que partió básicamente de la naturaleza, no tanto de la observación de otros autores. Entonces es interesante. ¿Alguna vez fantaseaste? Porque bueno, está el Tratado de Pintura que te dice más o menos también cómo tenés que poner el tamiz, todo, ¿no? Hay un momento que te dice cómo hacer tu taller, ¿no? ¿Alguna vez fantaseaste de esa cosa de adolescente o de joven? Bueno, quiero hacer, a ver si puedo hacer todo lo que la Vinci me dice. ¿Una vez lo trataste o buscaste como un juego? No, ¿o? No. No, eso como no. Una ventana en tal lado para que el sol. Pero lo que sí hice así bien medio ya de nerd es que yo de chico leí un libro que me gustó mucho, que es el de Irving Stone, La agonía y el éxtasis. Ah, sí. Del creador sobre Miguel Ángel, dame un toque. Y estoy resfriado, entonces disculpa. Bueno, todos, no sé quién está viendo. Pero... Bueno, resultado, ese libro en un momento narra por las calles que andaba Miguel Ángel desde el taller de Ghirlandaio hasta su casa y demás, y cuando pude estar en Florencia, yo me acuerdo que me decía, me había hecho el mapita y caminé por la ciudad de Florencia, todo ese recorrido, que eran unos 30 cuadras, solo para sentir esa idea de, bueno, por acá exacto, y así el tipo, era como el Vía Crucis Miguel Angelesco, bueno. Bueno. Así que eso, bueno, cosas de locos por ahí, pero eso, o poder haber estado así momentos de encuentro con el pasado, poder ir a la habitación donde murió Van Gogh, o estar en el cementerio de Van Gogh también. Ah, no sabía que... ¿Dónde está sepultado? Está en Auvers, está cerquita de París. Ah, no sabía eso, que estaba por ahí. Pensé que estaba en Ámsterdam. No. Ah. Él y el hermano, Theo también, porque Theo muere 6 meses, 7 después que Van Gogh. Sí. ¿Y cómo es la lápida de Van Gogh? ¿Tiene algo en particular? No, es muy sencilla. Es muy sencilla, es de esas tipo lápida semicircular, como si fuese un cuadrado con un borde medio semi-redondo en la punta y dice el nombre nomás de él y de la fecha de nacimiento y de muerte. Ahí la encontré, mira, Google, internet es maravilloso, ahí está.
Eso, ¿ves? Dice Is Repose, Vincent Van Gogh, Teo, al lado. Ah, bueno, están juntos. Mira, y ahí crecieron girasoles. Mira qué casualidad. Sí. Qué lindo. Ahí está. Hay una sensación. ¿Te digo lo que le dije? ¿Qué? Ah, ¿al muerto o qué? Gracias, ¿qué le dijiste? Sí. Me salió bien cordobés, le digo. Te vine a ver, culiado. Muy bien, muy bien. ¿Y un Van Gogh que, y un Van Gogh que recuerdes? ¿O el que más te gustó? Me encanta el autorretrato que está en azules del Museo de Orsay. ¿Sí? Sea, me parece de una potencia espiritual y expresiva y técnica, todo. Me parece que es quizás. Y los girasoles, a pesar de que es el de la ¿Este? derecha. No, el otro. El de la Este. derecha tuyo. No, Ahí está. ese. Ese. Ahí está. Sí, me parece que es maravilloso. La intensidad de la mirada, el sentido de abstracción de ese fondo más así arremolinado. Sí, era Porque impresionante. además, en esa pintura me parece que ya se adelanta realmente a lo que después ocurre un poco con la búsqueda de los expresionistas abstractos en Estados Unidos. Esa independencia de la pintura por la pintura misma y que el gesto, al abordar el gesto, el trazo en la pintura ya indica todo lo que expresa el personaje en sí mismo. Digamos, Ah. esa lucha de el qué y el cómo, digamos, en ese caso me parece extraordinario. Es muy bueno. Orsay, ¿cuál es la estación de tren, no? ¿Hecha Sí, museo? claro. Ayer justamente vi una película, se la recomiendo a todos, que se llama la última de François Ozon, que es Todo salió bien o algo así, que es genial la película, y un momento están paseando por el Museo de Orsay. Sí, es que es maravilloso, ¿no? Sí, es maravilloso. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. A ver, eso había notado. Una obra temporal, por ejemplo. ¿Cuál? Creo. Todas, todas, por lo menos todas, hasta que Sí, seleccione pero vos sabés que la sensación de haber tocado algo verdaderamente atemporal lo viví cuando pude estar en el Cairo viendo las pirámides de Egipto. una. ¿En serio? ¿Pensaste en eso? ¿Por qué? Sí, me corrió un frío por la columna vertebral cuando toqué uno de los bloques eso de una esquina de la pirámide esta grande, la que de Keops, porque además yo había tenido una vaga ilusión antes de viajar, que había descubierto el motivo, cómo lo habían hecho. Dije, pero si hay sobra, el agua, o sea, dije, mirá la boludez mía, pero Ahí yo está. dije, tienen el río. Tienen arena, estos han encontrado algún pegamento con el que hacer esos ladrillos gigantes y los han trasladado y no han sido tan pesados como se supone. Entonces, yo dije, cuando vaya allá me voy a dar cuenta si es un compuesto o es un tallado, digamos. Y la realidad es que me equivoqué, son piedras de caliza talladas y todo el revestimiento está hecho en un granito de Asuán, que es a 1000 kilómetros 800 al sur. O sea que ahí queda en la faja de abajo se nota cuál es la última camada de piedras, digamos, la última etapa. Te das cuenta que cambia el color y la textura. Bueno, impresionante, impresionante. Y hasta que no estás en el lugar no tomas la magnitud del tamaño. Son como 200 metros de base por 200, o sea, es 150 metros de alto. Pensá cuántos pisos de un edificio es. O sea, dividí por 3 metros, no sé, pero de una bestia. Así que esa sensación de como obra, quizá, bueno, la frase no es de Heródoto, hay una frase que dice que el hombre le teme al tiempo, pero el tiempo le teme a las pirámides. Mira. Así que sí. Hace poco vi un videíto de alguien que está haciendo como una parapente, no sé qué tal, de esas, ahí en las pirámides. Ah, sí, lo Y vi. pasa por arriba de las pirámides y ves cómo la última piedra quedó ahí, ¿no? Cómo el Ah, movimiento de como las torcida. piedras. Y me pareció también como bueno, fue genial, ¿no? Saber cómo. Pero a su vez es como, no sé si quería saber eso, ¿no? No es como en el sentido de, bueno, es como, ¿viste? Cuando mirás para el costado y ves a toda la gente trabajando en el cine, ¿no?
Es como que te saca la magia en un momento, ¿no? Es como que y bueno, quedan desnudas las pirámides. Y, es más, lo hice por Google Map y también puedes llegar a ese nivel de detalle en las pirámides. Ah, no sabía eso. Si hay lugares que no. Por ejemplo, si vos querés ver por Google Maps las líneas de Nazca, se rompe bastante y te deriva no a nada. Lo que serían, creo que solo las fotos que la gente sube, pero nada más. Sí, creo que porque seas demasiado grande, ¿no? Sí, no sé. Yo las pude ver a las líneas de Nazca y son bárbaras. ¿En persona? Sí, sí, fui hasta Nazca. Llegué, me acuerdo, desde el cañón del Colca, que está cerca de Arequipa, viajé toda la noche en un colectivo que llegué medio mareado, mal, así, tipo mochilero fui, y me fui hasta el aeroclub de Nazca, y te tomás una avioneta de esas chiquitas, y tenés que volar hasta antes de las 2 de la tarde, porque el cambio de temperatura es tan abrupto que después hay térmicas, el aire ahí no te permite volar, digamos, entonces, pero la sensación es extraordinaria, la verdad que porque después cuando pasas por la carretera, cruza el medio de lo que es la pampa de Nazca esa, y no se ve que es un volumen vaciado o un volumen agregado para producir la línea, es como un cambio de color en la arena, como si lo hubieses pasado algo magnético que cambia el color, y no sabes bien por qué se produce. Y de cerca tiene más o menos entre 1,20 y hasta 3 metros de ancha, por miles de metros de larga, y bueno, producen un cambio de color, pero lo que serían las figuras, por ejemplo, del mono, la araña, el colibrí, yo creo que esas indudablemente pueden haber sido hechas por los nativos, por los nazca. A mí me llama mucho la atención las otras, las que son rectas, perfectas, incluso hay una secuencia de 3 cordones montañosos que hay uno que está como cortado, ese, donde se produce esa. Bueno, eso es Egipto. Es de Egipto. A mí yo nunca fui, ¿no? Pero me encantaría ir. Pero me llama mucho la atención que la pirámide, tipo que viva alguien ahí, ¿no? Tipo, en la vida de enfrente. El señor este va sí, y compra su Coca-Cola acá, ¿no? Me parece como sí, de hecho, surreal. Ahora las grandes cadenas hoteleras están comprando todo el perímetro cercano, incluso han hecho una cancha de golf. Y bueno, qué sé yo, indudablemente la ciudad en algún determinado momento llegó casi hasta el borde de la meseta de Giza, sí. pero la realidad es que a mí me hubiese gustado que quede más desértico, Bueno, que por uno ejemplo, tenga que ir hasta el desierto. ¿Ves? Ahí estás en la callecita, tipo, ¿eh? Sí. Y ahí estás. Sí. Es como, estás sí, adivinando. Aparte, sí, igual esa sensación de la foto achica, es más grande de lo que se ve. Ah, sí, ok. Sí, cuando estás, sí. Incluso desde esa foto hasta el pie de la pirámide debes tener 2 kilómetros. Ah, ok. ¿Vos pensás que la señora que pone el mantel todos los días allá afuera está ahí en... Tipo, es un... Sí. 10 millones de dólares puede valer ese departamentito ahora ahí. Es que de hecho se los están comprando a toda esa gente que era como un barrio marginal, lo están pagando fortuna para hacer hoteles, o sea... Así que, bueno, estoy. Mira, de Egipto pasé a Río Cuarto. Vos sabés que te cuento algo. A mí el arte o la pintura, despacito me fue llevando al placer de buscar información sobre las construcciones megalíticas antiguas. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé, por la rareza de determinadas construcciones, digamos. Y se enlazó con una cuestión que desde chico, quizás más fantasiosa, pero que en el fondo yo no sé si es tan fantasiosa. Uno la empieza a analizar y cuando era chico, acá a los 11 años, vino a Río Cuarto Fabio Serpa, ¿viste? Que hablaba de los ovnis y todas estas cosas. Y yo me quedó muy marcado que él hablaba ya de estas construcciones, de la fenomenología, de cómo pueblos tan distantes en una época que no existía la comunicación hacían construcciones idénticas. Y después con el paso de los años tenés programas de pronto, yo, te puedes creer o no en eso, pero
tipo, no sé, alienígenas ancestrales en History Channel, y te cuentan todas esas cosas. Y a mí me picó el bichito por tratar de conocer esos lugares. Y fui a varios, y la realidad es que te sorprende, ¿eh? Hay cosas que vos, o sea, por ejemplo, pude estar en Carrara, donde Miguel Ángel sacaba los mármoles, y vi a unas caterpillars gigantes haciendo una fuerza enorme para mover bloques mucho más chicos de lo que son los bloques que movía esta gente en Guisa para amontonarlos ahí. Claro. O bloques, ni hablar, los bloques de Sacsayhuamán en Perú. Ahí está. Carrara. Claro, bueno, eso es Carrara, los Montes Apuanos, que es maravilloso el lugar, el paisaje. Además está cerquita del mar. Tenés la montaña y al toque bajás y está el mar. Bueno, yo también me acuerdo que también había, ¿te acuerdas? Están estas historias de, bueno, de que obviamente vino un extraterrestre, o el hombre del futuro vino al pasado, hizo las pirámides para que nosotros tengamos, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en un momento se decía, bueno, ¿cómo puede ser que los mayas y los egipcios hayan hecho pirámides? Porque en Egipto hay trigo, ¿no? Está la imágenes de la flecha del trigo. Bueno, entonces muchas veces dicen que los egipcios y los más, los egipcios, igual tampoco da el tema de los del tiempo, pero bueno, como que el egipcio llegó a América en canoa, ¿no? Entonces, también ahí trajo el trigo, entonces como hay muchas cosas. Sí, pero además en los envoltorios. En los envoltorios de las momias se encontró sustancia de tipo el alcaloide de la hoja de coca y esas cosas. Bueno, da para largo, es un tema que a mí me gusta, además de la pintura y todo eso, es una cuestión que a mí me gusta mucho. Me gusta, sobre todo, pensar qué pasó con ese pasado perdido, digamos. Porque con cierta los información. Los egipcios navegaban, sabían navegar. Sí, sí, sí. Entonces, O sea, yo creo en lo personal de que no estamos solos y que probablemente haya venido de algún momento. Sí. Bueno, pero ya entramos en un territorio cuasi ficcional para varios y demás, y eso es relativo. Pero imagínate si nosotros creemos eso, ¿no? Imagínate decir, bueno, okay, pero es un poco como de menospreciar también a nosotros mismos, a menospreciar a los mayas y a los incas y a toda esta gente, como. No, era gente capaz que lo podía hacer. No, porque yo no creo para nada que sea menospreciarlos, no. Simplemente creo que han tenido una visión muy adosada a lo que era su contexto, y ojalá, la verdad, que lo que hizo la colonización con los pueblos nativos es terrible. Entonces. Otra cosa, digo, que si nosotros pensamos que fuimos marcianos, o que fuimos nosotros del otro tiempo, estamos menospreciándonos a ellos, en realidad. Bueno, hicieron ellos solitos, con su tecnología y sí. ¿No? Eran genios. Sí. Nosotros tal no cual. Somos. El problema es eso. Acá tenés el camión con el Carrara. Mira qué linda mesada para Nueva York. Sí. Sí. Hay una mesada para el Hilton. Y de pensar que ahí entra por lo menos tres veces la piedad de Miguel Ángel, o dos veces. ¿Sí? Wow. Sí. Mira qué lindo. Sí, son los bloques bárbaros. Vos sabés que Miguel Ángel, cuando los Medici le encargan hacer las tumbas medicias en Florencia, ¿sí? le dan determinada plata para que vaya y busque en Carrara las piedras y demás, y alguien le dice, no, en realidad, de los Montes Apuanos, un poco más arriba, en la zona, después se llamó Pietra Santa ese lugar, está un monte que le llaman Pietra Serena, y el tipo invirtió casi toda la guita que era su ganancia incluida en abrir caminos para obtener una piedra de mayor pureza, digamos. Okay. Y no solo eso, en ese proceso muere uno de sus amigos principales, digamos, que era cantero también. O sea, a mí me encanta mucho la biografía de Miguel Ángel, me parece que ha sido probablemente el artista, desde que se llama arte, el arte desde el Renacimiento para acá, el arte desde el Paleolítico, pero bien. me parece que es el más alto de todos los. Nunca se hubiese pensado ahí al pueblo de Carrara, no sabía que existía así como un. Que sea como un pueblito
soñado italiano también. Bueno, pasa que todo es soñado en Italia, es como... Pude estar ahí, hice la exposición yo en el 2019 en Pietrasanta. Bien. Esa muestra que hice en Pietrasanta fue en el 2019, y Pietrasanta es un pueblito chiquitito donde Miguel Ángel hizo un campanario, hizo hacer un campanario. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Mirá, yo en el 2019 andaba medio chifle y tenía de casualidad justo unos mangos ahorrados, que no era mucho, pero me servía como para un pasaje y demás. Y hablé con un amigo escultor muy bueno que se llama Fernando Rosas de Mendoza, hijo de Roberto Rosas, que es un gran escultor mendocino. Bien. Y cuando le conté que me estaba por ir a Italia y que mi plan era un poco estar allá, dibujar, recorrer museos, cosa que no había estado, él me dijo, dame media hora. Y me llamó al ratito y me conectó con unos amigos de ellos, de él, que tenían un atelier de esculturas en Pietrasanta, y bueno, de esa manera llegué ahí, medio que me cobijaron de la mejor manera del mundo, y de la nada estaba sin pensar viviendo en un grupo de una comunidad de artistas, ahí todos escultores. Y yo estaba con mi tallercito de dibujo y de tinta que me había acoplado en un sector del atelier de ellos, y bueno, tenía que usar unas cosas para taparme el sonido, porque no es más que tallan como antes, tienen unas máquinas infernales que aspiran el polvillo del mármol. Está, mira qué Pero lindo. bueno, hermoso. Esa es la iglesia, una plaza principal grande, y el pueblo en sí, básicamente ahí está visto desde arriba, es eso y un poco más. Es chiquito y está lleno de galerías de arte, de bares, de cafés y de restaurantes. O sea que tiene todo lo que nos gusta. Y viven todas, y son todos escultores. Sobre todo hay muchos laboratorios que ellos le llaman, donde hacen copias de, transfieren obras clásicas al mármol a través de unos pantógrafos grandes de computadora, y cuando ya llegan a la última etapa, las pulen y las terminan los artesanos, que estudian casi todos en la Universidad de Carrara. Y a la mitad de carrera, deciden quiénes van a ser artistas creadores de formas y quiénes van a ser solo trabajadores de los laboratorios. Dividen bien el trabajo ahí. Vos. Sí. Así que y no te y ¿por qué volviste? ¿Te volvió el tiempo o te querías volver? Mira, esa es la gran pregunta. A mí Río Cuarto me sostiene en un sentido energético. No te lo puedo decir de otra manera, porque está mi Bueno, vieja y es tu mis hermanos ciudad. acá, ¿Sos de y yo ya ahí? soy un tipo, digamos, que podría moverme para todos lados. Sin embargo, los viajes, hago viajes que me voy 2 meses y vuelvo, y así, cuando junto algunos mangos, y yo ya tengo todo instalado acá. Pero siempre está en mente irme algún tiempito más a alguno de estos lugares. Bien, muy bien. Bueno, decime la última pregunta y ya terminamos. A ver, ¿qué te puedo? Si querés, nos vamos para una obra musical. A A mí me gusta mucho la ópera en general, Pavarotti, y sobre todo, todo el mundo de Pink Floyd. ¿algo en Es particular? como. Y creo que el disco que a mí más me gusta se llama The Final Cut, que es un disco más hecho por Roger Waters del 82. Es un disco inspirado un poco en lo que ocurrió con la Guerra de las Malvinas. Hace referencia bastante estricta en algunas letras, pero me parece que condensa lo que a mí más me gusta de Roger Waters, que es como una sonoridad en tonos medios, bajos, y de pronto explota unos agudos que son maravillosos en varias canciones. Y creo que es como el resumen de lo que fue The Wall, pero más pulido. Pero obviamente que no tiene la popularidad de The Wall, pero me parece que tiene canciones formidables. Porque, igual este es Pink Floyd, sí, no es Roger Waters, es Pink Floyd. No, Sigue no, es siendo Pink Pink Floyd, Floyd. pero digamos Pink Floyd tiene una etapa donde básicamente The Wall, Wish You Were Here y este disco está hecho todo con Roger Waters. O sea, Sí. conceptualmente hablando y compuesto. Después tiene Está. todo el trabajo de guitarras de Gilmour, pero bueno.
Bien. ¿Y cuándo, te acordás cuándo fue la última vez que lo escuchaste? La última vez ya debe hacer más de un año. Es un disco que yo adoro tanto que trato de escucharlo poco. Bien, ¿por qué? Para no cansarte. Exacto, para cuidarlo, es como es mi manera de cuidarlo. Entonces, los momentos que realmente quiero escucharlo, lo escucho. Bien, y Me cuando... pasa un poco, me pasa con la gente también eso, ¿eh? Vos sabés Sí, que sí. soy la gente que quiero bien, bien, ellos saben que los quiero, pero no por eso los veo y los llamo siempre. No. ¿Y sabes escuchar música al dibujar o al hacer algo? Sí, todo el tiempo. Sí, escucho, me gusta Radiohead, Pink Floyd, obviamente, que te dije, ¿Pero los ópera, podés música. o que haya? No, 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 no. Yo incluso en la tablet pongo en YouTube, siempre has tenido de publicidades, así el disco completo de Spinetta, Artaud, por ejemplo. Y así, Bien. entonces pongo discos completos y me gusta mucho la idea de comprender el concepto total de disco. Y me interesa mucho también cómo, no tanto Spinetta, pero sí más Charly García, es un tipo que me echa situaciones estéticas distintas incluso dentro de una misma canción a veces, Sí, como cambia. una introducción clásica que deriva en una canción más funky. Bueno, me gusta mucho Charly, Spinetta, nunca me gustó Cerati. No. Me parece extraordinario, reconozco sus virtudes, pero no me Sí. llega a ser a ti. Mira vos. Y es más pop, capaz. Odio el pop. Me Y parece bueno, que queda. ahí me parece que voy a decir lo que siento. Andy Warhol, con todo lo que lo reconozco, que creo que es un gran artista, es junto quizás con Duchamp, los dos grandes artistas pensadores que le hicieron ver al arte de hoy una puerta equivocada, digamos, porque Sí. ellos hicieron el pop como denuncia o como crítica a una situación un tanto pseudo burguesa del arte, y la gente se tomó de eso pensando de que hacer arte es hacer cualquier pelotudez, y de ahí derivó en las barbaridades que vemos hoy, de plástica, de música, Y y el sí. mercado se apropió de eso. El mercado con el reggaetón, la bachata y toda esta mierda hizo de la música latina, que era hermosa en cada Un país, desastre. claro, hizo un menjunje horrible. Y Bueno, eso no deja de estar. hay algo que es genial, que ya las personas que Andy Warhol participaba, por ejemplo, desde la música, lo que él consideraba la música pop Andy Warhol, era Sí. ver Pero era personas Velvet que... Revolver. O, ¿cómo se llama la señora de la banda? ¿Cómo va a ser el nombre? La rubia. Marilyn. No, tenés... no importa, cosas. Bueno, pero todos sus músicos son Débora, ¿no es? Sí, no sé, no sé. Débora... Ay, alguien me ayude. La que tiene siempre los collares de navajas Sí, en el me doy cuenta. cuello. Bueno, son todos pop, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? Entonces es muy difícil porque ahí te das cuenta dónde estaba él o Dylan, ¿no? Bob Dylan. Bob Dylan Bueno, pero es trabajaba otra con cosa. pop, pero Bob Es Dylan otra cosa. trabajaba con Warhol. Eran O sea, hay que. amigotes. Pero sí, yo no estoy diciendo nada de Warhol ni de sus No, pero digo séquitos. que en el sentido de que vos decís soy justo. Hay que hacer como que es Claro. cosa, ellos sean todo lo contrario. Bueno, pero vamos al caso, por ejemplo, un derivado de Warhol o acoplado a su mundo, que fue Basquiat. Yo creo que Basquiat es un tipo con una extrema sensibilidad que captó el Nueva York de los 80, que además con todo su bagaje conceptual y de su propia vida y su genética, porque no hay que dejar de lado eso, la influencia paterna, materna, derivó en lo que Basquiat es. Ahora, Basquiat es así, no quiere decir de que se tenga que evitar el paso por la Escuela de Bellas Artes, aprender No, no. sistemas y todo eso otro, claro, y hay mucha gente en la actualidad, chicos jóvenes, que confunden sin darse cuenta de que necesariamente pintar es agarrar cualquier frasco de pintura y tirarlo como viene, rayar cualquier cosa sin fijarte ni qué pincel usás, No, total es lo mismo. porque te sale Bueno, mal.
Bueno, el problema de eso no es ni siquiera la necesidad humana de expresarse como quieran, porque cada uno es dueño. ¿Cómo se llama el señor el que hacía muchachitos bailando Hering, ¿no era? Ah, Keith Haring, espectacular. Bueno, por ejemplo, Tremendo. ¿qué hacía él? Agarraba un pincel y dibujaba gente bailando. Tan fácil Sí, como eso. pero tenía un sentido de la línea y del espacio que es fantástico. Sí, Bueno, pero sí. digo que para Por eso eso, o tenés que sea, dibujar durante años para llegar a esa base. no se puede generalizar en nada, simplemente creo que el mercado del arte está haciendo de los productos artísticos una predominancia de cosas que creo que están desvirtuadas y que están alejando al ser humano de lo esencial, de lo que yo creo que es el arte, que es una faceta más espiritual, de comprensión de los contextos y sobre todo de contemplación. Se ha perdido. Entonces, esta inmediatez. Y no entienden el mensaje del pop art tampoco, no entienden el mensaje ni de Warhol ni de todas esas personas. Tampoco, tampoco. Por eso yo no digo que Warhol o Duchamp estuvieran mal, me parece que son hitos de la historia del arte. Creo que Obvio. a raíz de esas puertas que ellos abrieron, derivaron en un lado predominantemente negativo para lo que resultó hoy la cultura del posmodernismo y todo esto. Bueno, ¿sabes cuántas veces escuché a gente tipo pronunciar mal? Yo directamente digo objeto encontrado, porque no me sale decir objeto trouvé, no me sale muy bien. Pero ¿sabes cuánta gente me ha dicho es un objeto trouvé? Y yo lo miro, ay, basta, dale. Decimos otra palabra, Sí. decimos objeto encontrado, tipo, no necesito obligarte en francés. Pero digo, bueno, si lo tenés que decir es porque no lo siento, ¿no? Sí. Bueno, pero los argentinos, es una pena, pero somos bastante boludos en ser copietes de modas y siempre esa cosa atrás, pucha, de lo que pasa en Europa o en las capitales. ¿Por qué no nos concentramos de verdad de una vez por todas en nosotros, en ver qué nos sale genuino, desde dónde y desde ese lugar usar las herramientas que tengamos? Y yo creo que desde ese lugar se pueden hacer cosas que al menos son más honestas. Si no estamos siempre Sí. copiando, ¿viste? Vos ves a Arte Va que derivó durante 10 años en una feria copiada de Arco y de no sé cuántas otras cosas, siempre copiando a esquemas donde tienen una estructura comercial y cultural y política y económica, sobre todo más fuerte que nosotros. Sí. Entonces, dejar de joder, dejemos de joder con boludeces de moda, qué sé yo, ¿viste? Me Bien. parece, además, en la Argentina pasa en todos los órdenes, y yo lo vivo como autor del interior que me dedico a la pintura desde chico. Se padece el hecho de no estar en la capital. Y yo no quiero vivir en Buenos Aires, loco. A mí es un No. quilombo, ¿viste? Si yo para tener acceso a determinadas salas, lugares, galerías, tengo que vivir en Buenos Aires, prefiero quedarme en Río Cuarto y hacer lo que me llegue y Sí, chau, ¿viste? obvio. Tampoco Claro, y si el destino quiere. es tan interesante Buenos Aires, ¿eh? No, no, es hermosa Buenos Aires, pero Sí, está cerca. Bueno, pero tiene una tampoco es tan ferocidad. buena. Tampoco hay tan buen material acá. Ahora, no hay que quitar los méritos de nada, No, pero no, no, sí, no. en lo personal yo digo que a mí me sería muy dificultoso vivir en Buenos Aires para poder desarrollar la tarea que yo desarrollo. No, es Ahora, ridículo si bien, aparte. claro, pero yo cuando he hecho muestras en Buenos Aires, en las épocas que participaba en algunas galerías, embalaba los 10 cuadros, exponía, iba a la muestra y me volvía y la pasaba bárbaro, ¿viste? Sí, oh, digo, pero tampoco hay que sacarle un poco de misticidad, ¿no? Buenos Aires. Es una ciudad más que cualquier otra, tampoco somos mágicos. Sí. Y la verdad es que a veces es mucho más difícil vivir acá por lo asquerosos que somos, nada más que por eso, no por otra cosa, no porque sea más complicada la vida. Nosotros somos. No, además hay que encontrar, vuelvo a eso, en lo personal yo creo que encontré un sistema en donde en una ciudad chica, que tampoco me brinda, digamos, tantas distracciones, la posibilidad de que el lugar más lindo para mí es ir al taller, digamos. Sí. Entonces desde ese lugar yo no me desconcentro tanto, puedo producir todo lo que quiero y después cuando surge la posibilidad de viajar, bienvenido, para exponer o a lo que sea, ¿viste?
Sí, pero aparte, es difícil. Buenos Aires es genial si te venís una vez al mes, estás 2 o 3 días acá, vas y te volvés, y es una ciudad perfecta. El problema es Sí. estar acá y viajar 45 minutos en bondi de un lado al otro. Bueno, eso, sí. Básicamente. Eso es lo único malo. Así que bueno, ¿y tenés planeado alguna muestra, algo? ¿La próxima? Mirá, ahora terminó Vestigios, esta que te digo, en el Palacio Municipal de Río Cuarto, hace un mes. Creo que estoy haciendo una, no es que creo, estoy haciendo una revisión a raíz de esa exposición, de todo lo que me quedó en el depósito de todas estas muestras de estos últimos años, y tratando de analizar un poquito de manera más consciente qué elementos que son los que construyen la parte más estética o formal de mi trabajo, quiero que continúen y cuáles ya de alguna manera dejarlos por un tiempo o definitivamente. Bien. Entonces estoy en un proceso de análisis y bueno, y siempre abierto a las posibilidades de lo que surja, digamos. Nunca he dejado de aprovechar las posibilidades en ese sentido. Igual Córdoba últimamente está cada vez más fuerte en el mercado del arte. Al menos hay una apariencia. Una cosa es Córdoba capital y otra es la ciudad de Río Cuarto, que es el interior del interior. No, ya Acá sé, no pero tenemos. Córdoba está como armando un buen círculo de museos, de galerías. Sí. Está armando un buen círculo de galerías y de museos. Y de alguna manera la Facultad de Bellas Artes tiene un esquema de buena formación, con buenos docentes. Y entonces desde ese lugar es Está un foco bueno. de nacimiento de la cultura plástica. Siempre la ciudad de Córdoba, capital al menos digo, tuvo muy buenos pintores. Sí, Siempre. siempre fue un centro de arte o un Sí. reconocimiento tuvo. Entonces, Sí, sí, eso sí. está bueno. Así que bueno, nos veremos en cualquier momento, tanto acá o en Bueno, Córdoba. desde ya bienvenido cuando quieras venir y gracias por la entrevista. Un De saludo a todos. nada, nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chau, chau, chau.